Vamos a ver qué tal. Encuentran esa mon. Vamos. Okay. Vamos a mandar aquí a. Ahí está el capitán. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Ok, realmente no hay muchos. Los podemos vencer rápidos. Nivel 16, el capitán es nivel 17, ¿no? Ok, va. No está tan difícil. A ver, se supone. Solo eran cuatro, ¿no? Listo. No fue tan difícil. También saqueamos el dinero y ahora vamos por liberar a este hombre. Ok, ya subimos de nivel, eso también está bien. Sale. Sea libre, buen hombre. A Happy. Happy. Ok. Y sí, mientras no salga ese, todo está bien. Ahorita puro 17, pero ya subí de nivel 20. Entonces ahorita los de 19 todavía se podría, pero por ejemplo, las pirámides de Giza todavía no lo puedo hacer. A ver, vamos a ver. Yo tengo dos de habilidad que le dan apenas una. Falta otro. Que me digan algo bueno. Nope. Y otra. Es que este arco, aunque hay mejores, por ejemplo este, velocidad de carga es muy alta. Me gusta el que tengo porque tiene lo de quemado. Y siento que eso le da un plus.
ver, creo que ya no tengo ninguna de uno. Bueno, sí. ¿Esto qué es? Por matar enemigos con una herramienta de putrefacción, dardos envenenados, bombas de fuego. Ok. Este es de dos. Este es de dos. Este es de uno, ¿qué es? Ok, vamos a quedarnos con ese para hacer más daño con la de fuego. Pero vamos por misiones. A ver. Este de 20 de la llena todavía. Siento que me van a matar muy rápido. Entonces vamos a hacer este de 17, ¿no? Obtén más información sobre el asesino misterioso. Es que no encuentro nada de él. O sea, realmente no sé dónde tengo que buscar. Emplazamientos rituales. Pero pues, ¿dónde hay? Vamos a ver si es de allá. A ver, vamos a ver. Necesito rituales así como en el agua. Esto de Ptolomeo. O sea, puede ser aquí. Estas son misiones, ¿no? Estas ahorita las puedo hacer, pero si quiero hacer la otra misión, tengo que encontrar como eso de los rituales, pero pues no sé dónde. Me suena que podría estar aquí. Pues a ver, vamos para acá. No creo que esté tan lejos. No, no está lejos. Es que tengo que encontrar otros tres. Vamos a... Vámonos en camello. Sí, está grande el mapa. No, tiene mucha más extensión. Ve. De hecho, todo el juego empezó acá, en Siwa. Todo el juego empezó acá. Y de hecho, todavía falta, mira, descubrir todo esto. O sea, realmente está muy grande Memphis. Mira, pues, falta descubrir todo esto de acá. Pero hay misiones a las que no. Yo ahorita lo que hice fue atravesar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, pasé por Giza. Porque vi las pirámides y dije, ah, pues ahora le va, ¿no? Aquí. Pero todavía son un nivel muy pesado. Cuando pasé por ahí, hasta las hienas me mataban. Está cañón, ¿sí? Sí, es un mapa muy grande. Pero pues, ahorita estoy atorado acá. Ya ni me acuerdo dónde estoy, pero... Bueno, por acá. Por aquí estoy. Ah, aquí. Pero sí, sí es un mapa muy grande. Yo creo que también por eso el juego está tan largo. Esperemos que eso de allá sea... ¿Cómo se llama? Lo que estoy buscando son los rituales. Porque no encuentro ninguno. Bueno, ya encontré uno, pero me faltan tres. Y ahí está la bronca. Que como literales encuentra, no están en el mapa. Quiero pensar que son este. Ah, zona restringida. No, no era acá. Vamos para acá y después vamos al otro símbolo. Para allá. Si ya tiene eso, me puedo mover un poco más rápido. Puedo hacer viajes rápidos por esas cosas. Y espérame, camello. Bien tonto. Vamos por acá. Está. Que ya con eso puedo hacer viajes rápidos desde acá. Bueno, hasta acá. Se me puedo ahorrar mucho el camino. Ahí está.
Tiene un león. Por aquí había algo. Escritura, okay. Bueno, aquí hay algo, mira. Okay, vámonos, camello. A ver, vamos a investigar ahora aquí. Podría ser. Es que no tengo idea dónde están los. Ok, aquí hay ruinas. Ah, ahí está. Esa es una. ¿Y el ritual es o qué? Ah, tengo que encontrar este. Me imagino como en un Path of Far Six. Sí, de hecho. Sí, de hecho. Ah, lo del ritual. Ah, de hecho, justamente tengo que encontrar otros tres. Bueno, quitando esos otros dos. Para justamente averiguar qué onda con eso. O sea, porque hay eso de los rituales y así. Digamos, no, no han dicho nada más. Nada más que busque información para averiguar más sobre ellos. A ver si es por aquí arriba. No. A ver si aquí arriba hay algo. O si desde aquí arriba se ve algo. Nada, lo que sí es que vienen los hipopótamos y eso no es tan bueno. Necesito encontrar otras dos pistas acá. Ah, aquí hay una. Acá y salgo del área de investigación. Ya, pélense entre ustedes. Ah, es un león. Obviamente no pienso pelear con el león. Ha salido. Ok, sí debe ser aquí entonces. Tú, camello, espérate aquí, ¿eh? Pero me falta una cosa. No, yo aquí me salí. Si es aquí adentro, entonces. Debe ser por aquí, me falta una. Ya la revisé. Esto también. ¿Sí, verdad? Ah. Ay, pélense entre ustedes. Aquí también. Ajá, o sea, yo tengo estas tres, pero falta otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí cerca. O sea, no debe estar tan lejos. Okay, o sea, si es por acá. Esto ya lo revisé. Sí, mataron al león. Vamos por su piel. Perdón, 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 perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta una cosa.
Salieron de la nada los hipopótamos. Sí, ¿te acuerdas? Literal, estuvo cañón eso. Y sí cuesta trabajo matarlos. Ahorita, bueno, sobre todo si son dos. Ahorita que son dos, sí, sí cuesta trabajo, pero mejor dejarlos ahorita en paz. Sobre todo porque no encuentro la cosa. Me falta otra cosa extra. No creo que sea aquí arriba. Aquí no revisé, pero no creo. A ver. Es que aquí no puedo llamar a... Ah, no, sí lo puedo llamar. Ah, ahí está. Acá hay otra. Aquí. Eso ya no. Supone que por aquí había algo, ¿no? ¿Ah, se puedo pusear aquí? ¡Guácala! Ah, ahí está. Hermano, tú va. Okay, ya. Okay, ya hay dos. Falta encontrar otro. ¿Qué podría ser este? Entonces vamos para allá. Por aquí estaban los hipopótamos, ¿no? Ajá. ¡Ay! Oh. Chin, los hipopótamos. No puedo cruzar por acá. ¿O sí? No, porque luego hay... Bueno, a ver. Bueno, y si puede. Ah, sí, sí pudo. Ok, a ver. Vamos por allá. Ayuda a los rebeldes. Bueno. Au. La Ramona. Oh, no era ese. Pero bueno, está bien. Ahí está. De nada, pero ya me voy. Ataque de depredador, ¿a quién? A ver, vamos a chismear. Oh. Ah, a mí. No, pero a ver, yo quiero ir a... ¿A dónde iba? Ah, sí. A ver, yo venía para... Ah, no, sí, venía para acá. Rayos. Esto de aquí. Saqué el tesoro, no. Necesito averiguar lo de los... Ah, me late que es acá, entonces. A ver, pues vámonos para allá. ¡Ay!
ver, se supone que hay que irnos por... ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andas? Gracias por andar por aquí. Ver, se supone que... Vamos a encontrar... El otro asentamiento. Nos faltan... ¿Qué hice? Ajá. Nos faltan... Dos asentamientos más. Entonces... Ese es el problema. Yo creo que sí están aquí. Ah, no, son asentamientos. Guarida del cocodrilo. A ver. ¿Y ahora quién me disparó? Adiós. Ok, ya del coco. Ahí está. Bien, Dios. Ahora vamos a subir. Era lo que buscábamos, pero pues algo. Así se sube. Pero algo es algo. Ok, a ver. No encuentro los otros dos asentamientos. A ver acá. Es que no puede ser que no estén. Sí. No, por aquí no, hermano. Vámonos a dar toda la vuelta. Porque si no me puedo quedar sin el camello. A ver si no hay cocodrilos acá. Sí, sí había. A ver, a ver, a ver, a ver. Corre por tu vida. Récord. Apenas me lo dieron. Ajá, aquí ha de ser. No, aquí no es. Está, pero ¿qué había que hacer aquí? Pues nada. Nada más destruyeron esto, pero... Ok. Es que es el problema, que no encuentro dónde es los otros rituales. Mientras no sean aquí. O hasta acá. Me late que va a... Ah, bueno, podría ser aquí. Bueno, a ver, vamos a... Estamos por acá. Para el norte no hay. Ah, bueno, está este. Ahora vamos a este, que es el único del norte. Y si no, ya nos vamos todo el sur. Rayos. Oh, muchos hipopótamos. Ahí están, Gabo, todos los hipopótamos. Mira, aquí hay más. Es que hay muchos y son bravos.
¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Gracias por andar por aquí. Bienvenido. Con permiso. Ah, ¿cómo se atreven? Ah, ya se van. A ver, vamos para allá. Bienvenido, bienvenido, viejo. Gracias por andar por acá. El tesoro. Ver, ¿cuál tesoro? Aquí no hay ningún tesoro. Aquí hay puro muerto. Pero tesoro no hay. Ah, de estar abajo del agua. A ver. Hacer ese. ¿O no? Bueno, a lo mejor no hay tesoro por aquí. Por acá, ¿no? Oh, pues quién sabe. Ok, entonces aquí no era. Pues ya por acá no creo que pueda ser. Vámonos al sur. Es que no encuentro las otras. A ver, vámonos acá. Aunque aquí hay misiones y no traigo como muchas ganas de hacer esas misiones, pero vamos a hacerlo. Sí, literal. La verdad es que no me quiero meter con los hipopótamos ahorita, porque creo que ni siquiera traigo flechas. A ver, no, a ver. No, no traigo flechas. Entonces, mejor. Ok. Ahora, ¿con esa boquita ves a tu mamá? Ahí está. Okay, tampoco es que hubiera mucho por aquí, pero bueno, ya vámonos. No, aquí llego a la guarida de los, ¿cómo se llama? Los cocodrilos, ¿no? Estábamos por ahí. Entonces, vámonos por acá. Okay, creo que ya había más, ya no había más cocodrilos, pero de todos modos, ya me llegaron notificaciones que tengo que calificar tarea, ¿ya ven? Es parte de. Y sí, los cocodrilos no. A ver, me late. Ah, mira, puede ser allá. En esas ruinas. Porque las otras han sido en ruinas. Los otros, rituales. Entonces. No, 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 ¿dónde vas? Bueno. No, espérate. Yo te llevo. Tú das mucha vuelta. Me late que puede estar aquí. No, hay gente aquí, no es. Aldea Sau. Aquí hay misiones, pero no está el rit lo de los rituales. Bueno, a ver, voy a ir a recoger las misiones, nada más. Ni modo, chavo. Póngale 10. Sí, es lo malo de dejar tarea.
que luego hay que calificarla. Ese es el pequeñísimo detalle. No encuentro las cosas esas. A ver, me faltan. A ver, aquí hay algo. Ok, vamos a probar ahí. Es que si no, lo que me preocupa es que... Oh, que la canción. Bueno, lo que me preocupa es que si no están ahí, están en alguna parte del mapa que todavía no desbloqueo. Y eso no me late. Una. Okay. ¿Y dónde está la espada? Bueno, ya. Recupere la serpiente. Bueno, vamos por esa. Y en una de esas encontramos ahí también. ¿Dónde está mi camello? Ahí estás. Salimos por la espada. Y en una de esas nos encontramos. Adiós. Y en una de esas nos encontramos el... La cosa esa. A ver. Recupera la serpiente en el barco militar. Ok. Soldado que la ha robado va en un barco que navega en el lago. Ok. Mientras no esté en barco, todo está bien. O sea, vamos, o en barco va a estar, ¿no? Pero mientras no esté navegando. Mientras no esté navegando, todo está bien. Calle ese niño. A ver. Ah, sí está en un barco. Bueno, ahorita nos vemos, amigo. Papá va a trabajar. Pues vámonos. O sea, vamos a ir a matar gente en un barco. No habíamos hecho esta. Sí, tenía que ser. ¿El barco más grande? Ah, pues a ese es al que vamos. Pues vamos allá. A ver. Bienvenidos. Gracias por estar por aquí. Justo íbamos a ir al barco más grande. Que seguramente está lleno de soldados de un nivel alto con escudos y... ¿Podremos embestirlo? Y obviamente hay barcos a su alrededor de... ¿Es un naufragio? Vamos por acá.
Adiós, papá. A lo Vlad. Listo. ¿Qué vine a buscar? Aún. Necesito cargar. Yo no tengo. De estas cosas. Pero me necesito la espada. O la cosa esa. Aquí está. Listo. Es una lanza. Y ahora es mía. Sí, ¿no? Sí, mira, ahora es mía. A ver. Como para quitar que la espada. O la lanza. La espada. Supone que me dieron la lanza de no sé qué. Esta. Una lanza de hierro. Serpiente de Serapis, órale. Pues va. Se ve nice. El problema del error, ¿sabes? Con las piedras sagradas. Muy bien. Vamos a usar esa. Se ve bonita. Y escudos. Tenemos uno mejorado. Tenemos un escudo mejorado. Ok, un escudo gastado. Es feo, feo. Pero funciona. Ok, aquí tenemos estas flechas que son mejor. Ah, pero es que esta no la quiero cambiar. Ok, va, esa es mejor. Perfecto. Ahí está. No podemos manejar este barco, ¿verdad? Porque nos podríamos quedar con el barco. Pero no, al parecer no. Tampoco podemos destruirlo. Creo. A ver. Ah, no, sí. Ah, nada. No se entiende. ¿Cómo me voy? No me quiero ir nadando. Ahí está mi barco, sí es cierto. Bien limpias las aguas de Egipto. Hola, hermano. Tú siéntate. De hecho, ¿qué haces aquí? ¿Tú no estabas aquí? Bueno, a ver, vámonos a. La otra es que esté acá. A ver, vamos a probar. ¿Quién tira? ¿Quién tira y está ahí? Que no creo. Porque está muy lejos de todo, pero bueno. No perdemos nada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Por qué te avientas? Yo te iba a defender. Ya se lo echaron. Ahí voy, hermano. Ya lo mataron. Fue su culpa. Él se bajó. Sí, ya mátalo. Ahí está. A ver, vamos a averiguar qué hay aquí. Supone que aquí hay un tesoro. ¿Qué es esto? Recordadores de impuestos.
A ver, se supone que aquí hay un tesoro. Supuestamente, ¿verdad? Lo bueno es que si hay un barco, cualquier cosa nos podemos ir del barco. Pero dice que aquí hay un tesoro. ¿Pero dónde? Aquí hay una persona. ¿Usted qué hace aquí? ¿No lo quieren en su casa? Ah, no, aquí hay personas. Yo me iba a poner a quemar todo. Perdón, señores. Ya me voy. Bueno, ya les maté a los cocodrilos. Ok, aquí no era. Ya dejamos ahí todo hecho un cochinero. Perdimos al señor que nos prestó su lanchita. Pero es su culpa, él se bajó. A ver, ¿a dónde vamos? Es que eso me estresa porque no encuentro dónde es. Ya estamos muy abajo. Ya me perdí. A ver, déjenme, voy a cambiar de misión para que me ubique en el mapa porque ya estoy muy perdido. Ok, a ver, vamos a ver esta, rápido. ¿Dónde es? Para allá. Ok. Ah, no, pues estaba muy lejos, casi 3000. No. Sale, vámonos. Vámonos para acá. Ya, creo que hasta ahorita va bien la señal, ¿no? No se ha perdido. Ahí están las pirámides. Pero esas no, todavía no. Creo que el otro hasta las hienas me iban a matar ahí. Ay. Gira, gira, gira. Para. Ahí llegamos hasta acá. No sé si realmente tenemos que venir hasta acá. Pero ya me desesperó la otra. No encuentro las esas cosas. ¿Quién sabe dónde sale el camello? Pero siempre es parecido. Vámonos. A ver. Supone que esa es otra misión, pero tenemos que hablar con una persona. Pero no vamos con ellos, hermano. Vamos más lejos. Vámonos para acá. Ay, quizá qué letrero te salió hoy. No les voy a hacer caso a ustedes. ¿Dónde va? No, 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 espérate. Es que si le doy eso, se va solito, pero sigue caminando, entonces da como mucha vuelta. Y aquí pues vamos cortando, ¿no? Sí, aquí corres riesgo de encontrarte con hipopótamos o así, ¿no? Pero bueno, tenemos un mensaje de Twitch, a ver, ¿cuál es? Bueno, ahorita. Ya estamos cerca. Todo eso para hablar con una persona, para que nos mande a matar a alguien que le hizo algo o que le robó algo.
pues sí estaba lejos. Ah, ya ahí viene la tormenta. ¿No ven que dijo que se aproximaba una tormenta de arena? Letópolis. Con permiso, con permiso. O sea, ya llegamos a otra ciudad y no acabamos con las misiones de la ciudad de allá, pero bueno. Cállese. Está re fea su ciudad, pero bueno. Ahora sí que nos metimos con el camello hasta la cocina. A ver, se supone que el hombre este está por aquí. Estaba del otro lado, che. O sea, sí, carnal, pero... Me lleva. Vámonos. Bueno, ahorita. A ver, vamos a salir por acá. Ahí está. Espérese. Señor de los... Señor. Disculpe, señor. Tajarca. Ya me perdí. ¿A dónde era? Ahí voy, señor. Espéreme. A ver dónde se metió. Ahí está, a ver. Vamos a hacer otra hora, amigos. Ya mira, es hora de ir a mimir. O sea que eso es peligro. Adivina quién va a ir. Qué raro. Ah, de verdad. Mire, mi jefe, me van a matar. Yo no tengo vida, no le puedo ayudar. Mátelo usted. Oh, que la canción, pues ahí voy. Él era mi amigo. Perdón. Perdón, patrón. Creo que no se escucha el audio del juego. A ver, déjame ver.
A ver si se oye mejor, ¿vale? No, a las órdenes, resto por aquí. Sí, no, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar aquí acompañándome. A la orden. Ahí voy, jefe. Uy, creo que le pegué. A ver, vamos por acá. Sí, creo que sí, ya quedó. Ah, perfecto, viejo. No, otra vez, no. Ya lo mata. Levántate. Primero el dinero. ¿No se levanta solo? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Oh, bueno, ahí voy yo. Gracias, ¿eh? Pues yo lo hago, ¿eh? Siéntate, papá, en lo que nosotros chambeamos. Vuestra sangre Ya se regará paró. el terreno de mi patria. Ah, muchísimas gracias, viejo. Gracias, gracias, bienvenido. Enfrentaos a un grande de Egipto. Te quedaste acostado mientras yo mataba a todos. ¡Rápido, que no escapen! ¡Me van a matar, jefe! ¡Ayúdenme! Ahí está. ¡Qué molesto si te quitas tu escudo! Ahí había otro, ¿no? Puedes con él, ¿no? Por aquí dejé dinero. Ahí está. ¡Córrele, papá! ¡Córrele! ¡Lanzas de Letópolis! ¡En ristre! ¡Defended vuestro hogar! ¡Merchai! ¡Enséñale! Si vamos juntos, los matamos más rápido, ¿eh? ¡Vaya! ¡No te adentres en la promesa! Siéntate, papá, en lo que nosotros chambeamos, ¿eh? Esperabais encontrar un vientre blando, pero hallasteis vuestros dientes de hierro. Te levantas, mijo. Ese tipo le pegan y se tira. Puede tener la friada porque ya tiene más de 50, pero nada más queda que tener la media de 3 viewers, ok. El audio, pero pensé que era mi internet todo chafa. No, si era aquí, cualquier cosa el audio vayan diciendo. Sí, de hecho, creo que ahorita ya puedo subir como de categoría en no sé qué cosa. Y ya les puedo dar a todos este. Bueno, las cuestiones de suscriptores, les puedo dar lo de VIP, les puedo dar lo de moderadores, puedo tener lo de apoyo al canal y todo eso. Ya de hecho después de este directo ya voy a poder tener todo. Te voy a empezar a dar este. ¿Cómo se llama? Roles de VIP y de suscriptores a los que sean. Y la verdad es que el canal sí subió muy rápido. Y ya, digamos, hoy el. ¡Chin! Este, ¿cómo se llama? Ya tengo el rol de afiliado, creo. El socio todavía no. Pero ya le. ¡Uy! El de afiliado. ¡Ya! Hay otro, ¿no? Esta lanza es magnífica. Sin duda el trabajo de un maestro de Saúl. La serpiente ¿estás usando de esa, papá? Es una lanza digna de los dioses. O sea, ¿está? Ok, vamos a probar esa. A ver qué. No, me gusta esta. Vamos a probar esa. ¡Muévete, papá! Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. ¡Cabalga con nosotros! Esos perros del sí, pero sí, ya les puedo dar este. Creo que acabando este. Espada, sé que este directo ya. Ya les puedo dar. Logro conseguido un nuevo día de transmisión. Pero, esos bandidos no sí, me pero ya les puedo dar este.
lo que les decía. Antes de partir. Yo puedo meter ¿no es un emblema de Medjay, suscriptores eso que VIP, suscriptores moderadores. Buena gente inocente de Letópolis. Y así. Ven conmigo, Valle. Y cuando hayamos devuelto a esos perros. Muchísimas gracias, viejo. Muchas gracias. A ver si nos vemos. Nos vemos mañana. Cuídate mucho y gracias por estar por aquí. De acuerdo. Muchas gracias. Será la tuya por hoy. ¿Ya? No estuvo tan difícil. A ver, creo que ya puedo subir de... Creo que ya tengo dos de habilidades. Si ya tenía dos, ¿por qué no me da otra? Bueno, a ver. A ver, vamos a... supongo que nada más cuando termine de adquirir todas las de uno, ¿no? Bueno, adquirimos esta. Total, chiste es ganar todas. Sí, viejo. Ahí andamos ya. La verdad es que gracias a ustedes ha ido creciendo. Ha ido creciendo el canal, ha ido creciendo todo esto. Y pues vamos logrando lo que nos va pidiendo el Twitch para ir, para ir subiendo cosillas, ¿no? Pero sí, ya próximamente voy a hacer uno para ir dándoles a todos ustedes lo de este tipo de roles y ya voy a ir subiendo ciertas cositas al canal. Ya puedo tener paneles, ya puedo tener varias cosas. Alza tu acero y únete a nosotros, valientes siervos de Letópolis. Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre. Ya me falta comprarla. Sí, ya la voy a comprar. Voy a empezar a ahorrar para eso. Es que también quiero ahorrar para dos juegos. Tengo pendientes dos juegos que quiero. Entonces, quiero ahorrar para eso. Pero hay unas cámaras Logitech, ¿sabes? Que no se ven tan caras. Entonces igual y si ya. Ya será el siguiente paso en los streams. Ya tener la cámara. Pero pues sí, también quiero ¿cómo se llama? Esos dos juegos. Tengo muchas ganas de Assassin's Creed Valhalla y del nuevo juego de Batman. Imposible. O sea que hay que ahorrar, hay que ahorrar. Saben con certeza, ya, y si en un momento voy a tener el canal abierto para el público. Bueno, para donaciones y así. Y ahí también voy a ir. Antes de que el desierto la devorara, se juegue. Quiero mostrar al mundo y a pero los ahí dioses ahí vamos. Que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. El Valhalla es uno así. Sí. Así es, el Valhalla es uno que sí quiero jugar. Tal vez los dioses te envíen para ayudar. La idea es jugarlo. O sea, la idea sí es jugarlo. Se me antoja mucho. Me gusta mucho la historia. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Sí, pero tengo asuntos de los que ocuparme. Valhalla de Batman. Los que quiero habrá comprar. Que ver si consigo convencerte. A ver, ¿qué tal? Corre, no. Por aquí. Abrid paso. ¿Ya? Mata a todos los bandidos del campamento. ¿Yo o todos? ¿O nosotros? Este peroncito es medio gandalla. Le pegan y se hace el muerto. ¿Sabes que hemos atrapado a un Wat? La diosa. Oh, perdón amigos, yo la regué. Todos juntos siempre. ¡No llegué! ¡Súbele, súbele, que quema! Tengo que salir.
Adiós, chavo. Ya no. Me falta otro. Saqué el tesoro, pero no lo encontré. Por allá abajo otra vez. Esto será fácil. Esto me va a regar. Pobre cuate, todo. Quiero aclarar, no me enorgullece la muerte de la gente, pero. Yo le iba a matar él. De vueltas. Sí. Sigue a atajar adentro. Siento que algo va a ser, alguna jalada va a ser. Todo dinero. Me falta encontrar el. Síguele, papá. Me falta encontrar el tesoro. Espéreme, jefe. Ahí está. Vale. Patrón. A ver, por acá. No me es ni Ojedian. Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos. ¿Quiénes eran? Bruce, tampoco es que haya hecho mucho usted, jefe, pero bueno. De Sekhmet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No, se consideran leones, pero no son más que hienas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos. Y te contaré lo que necesitas saber. Bueno. Que Ptah bendiga al maestro Tajar. Únete con el señor en su casa. Salvarme. ¿Cómo has acabado? Curiosamente yo voy a salir primero que él. Él ya va a estar ahí. Así funciona la magia del cine. Ahora. Ok. Por acá, entonces ya se hizo de noche. Ya estamos como dando muerto que no encontramos las cosas esas, ¿verdad? Las... Obviamente voy a ir en camino. Que no encontramos las otras ruinas, las del. ¿Qué? O sea, los sacrificios. Pero es que no, toma nada más, ¿no? Tengo que buscar dónde están. Creo que es su casa, ¿no? Agacha la cabeza, compañero. ¿Has visto la tormenta de arena? Man. Ven, padre dijo que cenaríamos. ¿En serio? Ven, ya llegó, ya está bañado. Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí, los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena, y mucha arena. A ver qué nos dice. Arena como para llenar toda una vida. Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Taharka? Una casa y un terreno en propiedad. ¿Tengo que dar un trago? ¿Por qué? Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador de Letópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? Ya lo envenenaron. Ahora digo, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Ya envenenaron.
envenenaron al muchacho. No más, qué pasada. El viento se levanta. No me gusta. Que los dioses se te opongan, Taharka. En todo lo que hagas. ¿Y ahora? Se engañó. Dice que lo ayudamos. Liberte de las arenas. ¿Cómo? Aya. ¿Dónde estás, mi amor? Gemo. Te he fallado. Te liberas. Por favor, no me odies. Pronto andaré entre las tinieblas con el oculto. Me guiará hasta el campo de juncos. No sé cómo te liberas. Oye, hermanos, si te liberas, porque ahí viene un monstruo y... Si te liberas, chavo. Hay que apretar todos los botones, ¿o qué? No, pues no sé qué hay que hacer. ¿Cómo te liberas? Es esposa, ¿no? Creo que sí. Aunque pues está apareciendo como fantasmita y su esposa no estaba muerta, creo. Lo malo es que no sé cómo te escapas. De repente cuando aprieto A y no pasa nada. Mira, medio hace esto. Aprieto B y tampoco hace nada. Aprieto Y y no hace nada. No sé qué hay que hacer. Ah, pues mijo, avisen desde antes. Aquí, buen chico. Eso. Que los dioses te sonrían. El problema es que me quitaron mis armas. Todo. Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora correré o el viento borrará las huellas. Recupera tu equipo. Ah, no, yo lo voy a ir a matar al pelón ese. Primero mis armas, luego el escarabajo. Se va a poner bueno. Segurito estaba ahí. Ay, ¿cómo vas a entrar, chavo? Debería tener cuidado por aquí. Difícil. A ver, estaremos con mucha paciencia. A ver.
creo que sí tengo la mano, ¿no? La hoja. A ver, ¿otra vez soy en el desierto? No puede ser. Venga, a ver. Tenemos paciencia para hacer esta parte. Mucha paciencia. Primero mis armas, luego el escarabajo. No sé si chavo, pero... Ten en cuenta que llegaron como un montón. Y con armas y nada más con una... Con un golpe me matan, es el problema. Será mejor que no me vean por aquí. A ver, así. Aquí a ver este hombre. A ver, ahorita aquí no hay nada. Todos están de este lado. Aquí hay uno. Aquí hay dos. Lo que puedo hacer es darle eso para incendiarlo. Y mis armas están aquí adentro. Cuidado con ese tipo. Ok. Sale. Váyase de ahí y me meto rápido por las armas. Oh, qué la canción. Váyase, señor. Deberían haberse quedado en las sombras. Ándale. Se viene lo bueno. A recuperar vida, porque si no... Muchísimas gracias, viejo. Gracias por acompañarme. Nos
Nos vemos en la siguiente. Y yo también creo que ya en un ratito lo voy a acabar. Para que Pues bueno, tampoco te pierdes de tanto. Y hacer los 90 minutos extras de. Muchísimas gracias, Gabo. Ok, vamos a ver qué hay allá arriba. Vamos a matar al. Ah, todavía está lejos, ok. Por. Entonces lo matamos al escarabajo y ya. ¿Les parece? A ver. Se supone que ese tipo nos traiciona. Adiós. Bien. Yo solo estaba jugando, hermano. A ver, dinero. Venga. Vamos por el escarabajo. Hijo de su mamá, ¿para qué nos manda la? A la arena. Agáchate, tío. Hermano. No me importa destruir su pueblito ahorita. Su jefe me traicionó. Bienvenidos a Letópolis. El sueño. Ahora sí vas a ver. ¿Listo? Tenemos flechas. ¡Coge, tío! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No! El pelón ese. Oh dioses, bendecid mi obra para que mi nombre. Ah, que sí. Ah, ya. Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Qué mala onda que nos traicionara ese tipo, la verdad es que no lo pensé. Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. Soy solo uno más en la orden de los antiguos. Esta victoria no te traerá la paz. No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. ¡Venganza! La orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. Ándale. O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. Adiós. Chao. Adiós a su mamá. Ahora tienes que correr de ahí. Porque te van a matar. Ah, no. ¡Pensaba que eras un amigo! ¡Te odio!
Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas. Pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. ¡Qué nice! Lo siento, hijo mío. No me arrepiento de haberme quedado con la... el casco ese. Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Muy bien. Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. Qué raro. ¿Qué? Tutu. Muy bien, compañeros. Pues ya terminamos con el escarabajo. Todavía nos faltan los otros tres más difíciles. Este realmente estuvo fácil. Pensé que iba a ser más difícil, pero pues lo encontramos, literal. Pues rezando. Entonces fue muy sencillo. Ahorita a ver cuál es la parte que viene ahorita, pero... pues sí, fue muy sencillo. Igual que en la batalla de Salamina, capitán. Estás atrapado. Aquí viene Temístocles. Así es el juego. ¡Mierda! Fóxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos. ¡Oh no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Pompeyo. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. Me he entendido. ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¿Eh? Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino. Lo normal para unos mercenarios. Bien amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les haya gustado este video. El siguiente comenzaremos con ya las aventuras de esta compañera. Y pues bueno, al parecer vamos a sobornar para ver cómo ayudamos a Cleopatra. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana con algún directo. No sé si vaya a ser otro de Assassin's Creed. Igual y continuamos con Dead Space, ese no sé. Bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos mañana si no pasa algo raro. Entonces, muchas gracias y adiós.